Hay seguidores de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy estamos en vivo desde la Escuela Pontificia Católica de Ponce, donde se está llevando a cabo el segundo congreso de la Escuela de Enfermería de Puerto Rico. Y a mi lado me acompaña Jennifer Oquendo, quien es la encargada, ¿verdad?, de los asuntos públicos de LifeLink Puerto Rico. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy bien, Jan. Buenos días y gracias por acompañarnos en el día de hoy para dar un poquito de información sobre este congreso. Para eso mismo. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando. Es el segundo congreso, están todas las escuelas de enfermería de Puerto Rico, están hablando de varios casos, ¿verdad?, y situaciones relacionadas a la donación de órganos. Cuéntanos un poquito pues de mira, eso. Pues mira, Jan, este congreso lo que quiere es que estos estudiantes de enfermería que van a salir ahora, ¿verdad?, a ser unos profesionales de la salud, se eduquen en el tema de la donación de órganos y tejidos. Y este año es el segundo, así que seleccionamos diferentes universidades para que fueran parte de este congreso. Entre ellas está la Universidad Interamericana, recinto de Guayama, claro está, la casa, ¿verdad?, que es la sede de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Tenemos la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y también la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas. Así que ellas tienen a cargo esa responsabilidad de traernos temas donde impacten, ¿no?, donde sea el tema que domine sobre la donación de órganos. Entonces, hay un panel también quienes están como evaluando estos ¿sí? estudiantes. Sí, correcto. Este panel lo que tiene como misión es evaluar el desempeño de estos estudiantes en el tema. Cada uno, como mencioné, tiene un tema asignado y ellos evalúan los diferentes temas que ellos en esta mañana están presentando. Por darte un ejemplo, la Universidad Interamericana Recinto de Ponce tiene el tema de implementación de nuevas tendencias. La Universidad de Recinto de Ciencias Médicas tiene el tema de aspecto legal en la donación de órganos. La Pontificia Universidad Católica tiene el tema del proceso de la familia cuando hay que hacer ese acercamiento para autorizar la donación de órganos, y también el recinto de Mayagüez tiene el tema del manejo del donante. Así que son temas sumamente importantes y de alto trabajo para que ellos, ¿verdad?, lo desarrollen. Esto es como un requisito también que los estudiantes tienen que tomar, ¿verdad?, las universidades tienen que implementar, pues mira, para tener el conocimiento de estos procesos del manejo de órganos. Nos hemos dado cuenta que muchas veces cuando estos profesionales de la salud llegan a lo que es el hospital, el manejo del donante, pues tienen ciertas dudas en torno a la donación. Entonces, LifeLink se da la tarea de educarlos desde el principio, y es obviamente en su carrera universitaria, para que cuando ellos salgan a lo que es su carrera profesional, dominen el tema de la donación de órganos y no sea algo que nunca hayan trabajado, sino totalmente diferente, que ellos sean líderes en este tema. Claro, entonces, ¿algo más que quisieras compartir con nosotros? ¿Algo nuevo que está haciendo LifeLink durante estos meses? Abril, Jan, estamos celebrando el mes de la donación, el mes nacional de la donación de órganos y tejidos. Hemos llevado a cabo un sinfín de actividades para continuar promoviendo lo que es la donación de órganos, y hoy estamos llevando a cabo este congreso que lo hemos coordinado durante todo este semestre con las universidades para esto mismo, para que se promueva la donación. Así que yo le exhorto a las personas a que busquen información, se registren como donantes, se eduquen, hablen con su familia y tomen la decisión. Así que nada, yo los invito, ¿verdad?, a que se mantengan conectados con nosotros a través de las redes sociales, porque más adelante estaremos entrevistando también a varios doctores que están que sirven de panelistas aquí en este segundo congreso de las escuelas de medicina. Así que gracias, Jennifer, por estar con nosotros, y nada, sigan compartiendo la información, y más adelante venimos con más de Medicina y Salud Pública. Salud Pública, a todos los seguidores de Facebook. Seguimos aquí en la segunda
Congreso de Enfermeros de Puerto Rico, ¿verdad? De las Escuelas de Enfermería de Puerto Rico. Y ahora nos acompaña Guillermina Sánchez, quien es la directora ejecutiva de la Isla en Puerto Rico, y nos va a estar conversando un poquito más sobre ese proceso que tienen que, ¿verdad?, las personas que vayan a ser donantes o que vayan a recibir algún tipo de donación, ¿verdad?, de órganos. ¿Cómo se da esa conversación? Así que, Guillermina, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jan, y gracias a la Revista de Salud Pública, ¿verdad?, que siempre nos da esta oportunidad y siempre está con nosotros en estas actividades. Pues mira, esa es una muy buena pregunta. ¿En qué contexto se da esta conversación? ¿Cuándo es el momento perfecto para empezar a conversar pues con mira, las familiares? El momento perfecto para hablar de este tema no es en el momento de la pérdida, es cuando estamos en el hogar, en un almuerzo, en una cena, compartiendo en familia, y podemos nosotros expresar cuál es nuestro deseo. Lamentablemente, la mayoría de estas conversaciones surgen una vez tenemos un familiar en un hospital que ha tenido un accidente o ha sufrido, ¿verdad?, un daño catastrófico al cerebro, y la situación que está atravesando no es compatible con la vida. Cuando esta situación se da, el hospital nos llama y pues de este paciente, ¿verdad?, cumplir con unos requisitos, un coordinador de familia se traslada a tener este diálogo. Y pues te imaginarás que en el contexto en que se da es ante la pérdida inminente de un ser querido. Así que es bien importante tener sensibilidad, empatía, poder tener conocimiento pleno, ¿verdad?, de cuál es la situación que está atravesando este potencial donante, para que nosotros podamos hacer una pequeña evaluación de si esta familia está preparada para hacer esta transición al tema de donación, porque es bien importante que ellos hayan entendido que lo que está atravesando su ser querido no es compatible con la vida. Si esta realización no se ha dado, la transición al tema de la donación pues va a ser muy, muy difícil, ¿verdad?, muy cuesta arriba, que ellos puedan entender y aceptar el tema de la donación para su familia. Eso es en el caso de que alguien quiera ser donante de órganos, pero entonces también se dan las conversaciones cuando alguien va a recibir un donante, una donación, ¿verdad?, algún órgano. ¿Esa conversación ustedes tienen que ver en eso o no? Nosotros, la Organización Procuradora de Órganos, como es LifeLink, no realiza esa conversación con los recipientes. La conversación con los recipientes la realiza el centro de trasplante. Ahora, la Organización Procuradora de Órganos y el centro de trasplantes trabajan mano a mano para asegurarse que cada vez que hay una oportunidad de que un paciente sea donante, podamos identificar ese recipiente idóneo y que sea compatible con este donante, para poder maximizar la oportunidad de que ese trasplante sea exitoso. ¿Cuáles son estas la dificultad que puede tener esa conversación con la familia a la hora de querer uno ser donante? Pues mira, hay muchas barreras, desde mitos que muchas veces las familias puedan tener. ¿Cómo, cuáles son esos mitos, si los podemos pues hablar? Mira, pueden haber mitos de si no quiero decir que sea donante porque no lo van a cuidar. No le van a dar el cuidado que se merecía, y lo que van a hacer es dejarlo morir, porque lo que les interesa, ¿verdad?, es la recuperación de los órganos. Y esto es completamente falso. Cuando LifeLink entra en el proceso, este paciente ha sido y está siendo activamente manejado para preservar la vida de esta persona. El manejo que se le da a una persona para darle su cuidado no es diferente al que se le da a un paciente que va a ser potencial donante de órganos y tejidos, pero muchas veces si la familia percibe que no ha recibido el cuidado adecuado, pues puede decir pues que está en contra de la donación, porque entienden que se dejó de hacer algo. Pero sin embargo, cuando nosotros nos sentamos con la familia y les explicamos todo lo que ha pasado con su familiar desde el momento en que llegó al hospital y cómo diligentemente y agresivamente el hospital intervino para salvarle la vida a su ser querido, ellos entienden el proceso y se dan cuenta de que realmente la condición por la cual está atravesando su ser querido es irreversible y no es compatible con la vida. ¿Cuáles son esas características que tiene que tener un paciente que va a ser donante?
Pues fíjate, eso es una pregunta muy amplia, ¿verdad? No hay, ¿verdad?, nada ahora mismo que yo te pueda decir que un paciente no pueda ser donante, porque la edad, que es otro mito, no es un factor que excluya a una persona para ser donante. Cualquier persona de cualquier edad puede ser donante. Los cánceres, si son activos, dependiendo del tipo de cáncer y el tratamiento que esté, pues puede ser una condición por la cual una persona no pueda ser donante. Pero aparte de eso, no hay ningún otro factor que excluya a una persona de ser donante. ¿O alguna otra enfermedad también que, no, que pueda ser excluida? No, porque inclusive el HIV, que anteriormente era un factor excluyente, ya no lo es, porque ya hay una ley que firmó el presidente Obama en donde donantes de HIV pueden donar para recipientes que tienen HIV. Así que cada referido, cada paciente que se refiere a la Organización Procuradora de Órganos se evalúa en ese momento y obviamente tomando en consideración múltiples factores es que la organización determina si es un potencial donante o no. Hablamos de los mitos, pero otras razones por las que, ¿verdad? Además de ese mito que mencionó, hay otras razones por las que la gente quizás no sea partícipe o no quiera donar. ¿Cuáles pueden ser esas otras posibilidades que ellos dicen que no van a ser donantes? Pues mira, una de las otras razones que la gente muchas veces dice es que quiero que entierren a mi familiar entero. O la persona dijo, yo quiero enterrarme completita, ¿verdad?, cuando muera. Y la realidad es que eso no es posible, porque si la persona va a ser, las personas luego de su proceso de muerte son embalsamadas, y en ese proceso de embalsamamiento se remueven, ¿verdad?, diferentes, ¿verdad?, componentes del cuerpo. Así que la palabra intacta, pues esa palabra no se va a poder concretar, no se va a poder cumplir. Y sin embargo, si no sucede, ¿verdad?, me quiero ir completa. Y la realidad es que el proceso de donación de órganos es un procedimiento quirúrgico que va a tener una incisión y se va a reconstruir, ¿verdad?, de forma quirúrgica, como si hubiese la persona tenido una operación de corazón abierto, una operación de abdomen exploratoria. Para nada altera o mutila el cuerpo. Entonces, las personas que quizás están interesadas en ser parte, ¿verdad?, y ser donantes, ¿qué deben de hacer? Pues mire, lo primero que usted tiene que hacer es tomar esa decisión hoy. Hablarlo con su familia, dejarle saber su deseo de cuando ya usted vaya a partir de aquí, usted pueda todavía vivir en otros y regalar vida. ¿Y cómo puede ser donante? Bien fácil. Puede entrar a la página de www.donevidapuertorico.org y ahí usted se registra. Toma solamente de 3 a 5 minutos y ahí usted puede expresar su voluntad. Si no quiere hacerlo a través de la página, puede llamarnos a nuestras oficinas al 787-277-0900 y ahí usted puede hablar con una de nuestros asistentes, que con muchísimo gusto puede hacer el registro de forma telefónica, y a vuelta de correo ya reciben una tarjetita con evidencia de su registro y una carta. Importante nuevamente, una vez usted haya tomado esa decisión, ¿qué tienen que hacer, Jan? Hablarlo con su familia y dejarle saber su deseo de ser donante de órganos y de tejidos. También me parece pertinente preguntarle sobre la actividad. Usted fue parte del panel. ¿Qué cosas, qué aspectos nuevos pudimos ver con estos estudiantes de enfermería, futuros salubristas también, que van a estar próximamente saliendo al campo? Pues fíjate, yo me voy bien contenta porque cada vez que hacemos actividades con estudiantes, nos sorprendemos de la capacidad que tienen los estudiantes en plasmar estas situaciones, ¿verdad?, de temas que no necesariamente son temas de que hablamos todos los días. Y me voy muy, muy impresionada, muy contenta, muy satisfecha de que estos estudiantes hicieron presentaciones de altura, donde pudieron expresar y plasmar su conocimiento, todo el trabajo investigativo que hicieron. Y sobre todo me voy con esperanza de que nuestros próximos profesionales de la salud van a estar preparados para darnos el cuidado a la comunidad puertorriqueña. Creo que sí, Guillermo. Mira, gracias por estar con nosotros. Compañeros, ¿verdad?, a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, no se vayan, o sea, quédense en pendiente porque venimos con más. Luego nos va a estar acompañando Alex Mercado, quien es enfermero y estuvo a cargo, ¿verdad?, moderando toda esta actividad. Así que viene con mucha buena información, así que compartan esta información, estén pendientes que regresamos con más de Medicina y Salud Pública.
muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los que se siguen conectando a través de Medicina y Salud Pública. Es bien importante que compartan esta información. Ahora nos acompaña Alex Mercado, quien estuvo a cargo, ¿verdad?, de todo lo que fue la logística y además de presentar a todos estos estudiantes que se presentaron de enfermería durante el segundo congreso de escuelas de enfermería en Puerto Rico. Y Mercado nos va a estar hablando un poco sobre las nuevas tendencias también de estos procesos de donación de órganos y tejidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Entonces, también nos va a estar hablando un poco también de los aspectos legales y entre otros temas, pero ¿verdad? Vamos con calma. Claro que ¿Cuáles sí. son esas nuevas tendencias que estamos viendo? Pues mira, básicamente parte de nuestro compromiso es implementar lo que es la parte educativa en las escuelas de enfermería a destiempo, ¿verdad? Porque ellos reciben una educación una vez son enfermeros en diferentes hospitales. Pero esta iniciativa de poder educar desde las escuelas de enfermería es fundamental. Ampliamos, ¿verdad?, lo que es implementar tendencias a largo plazo de lo que es la educación en promover la donación intrahospital y fuera, ¿verdad?, a nivel de lo que es fuera de los hospitales, en promover lo que es la cultura de la donación. Así que, como usted mencionó, parte de esta misión de este congreso es tratar de comenzar a educar a estos futuros enfermeros, ¿verdad?, en la parte de lo que es la intervención y la identificación temprano de este potencial donante en las diferentes unidades, en los diferentes hospitales en Puerto Rico. Y siempre estamos comprometidos en la rama de lo que es la educación. Así que, como tú bien dices, parte esencial es implementar tendencias en estos procesos de lo que es la donación de órganos y tejidos en Puerto Rico. Se discutió también los conceptos éticos y legales de estos procesos de donación. ¿Cuáles son esos procesos legales? Esto está regulado obviamente bajo el mandato federal. Si pudiéramos conversar un poquito sobre esa ética o la legalidad de estos procesos. Claro que sí, como tú bien dices, todo el proceso de lo que es la donación es regulado, ¿verdad? Y al ser regulado, pues conlleva lo que serían unas normativas, unas leyes, tanto locales, ¿verdad?, en cumplimiento con las leyes locales y las leyes federales, porque somos una agencia regulada por el gobierno federal. Es decir, todo proceso de que se inicia, desde que educamos, desde que hablamos con los hospitales para promover lo que es la cultura, todo es regulado y establecido por el gobierno federal. Por eso se convierte, ¿verdad?, a situaciones éticas, porque es un proceso que es regulado, más bien el proceso de la donación. Nosotros en la Fundación lo que promovemos es, más que ser un señalamiento o una regulación, es la educación, es fundamental, fundamental. Nosotros somos el enlace de lo que es la educación en los hospitales, en proveerle educación al público en general que entra al hospital, al paciente o potencial, ¿verdad?, que el personal de enfermería clínico, que es fundamental, pueda identificar este potencial donante de órganos. Y eso lo regula el gobierno federal, estipulado en un contrato, y cada hospital en Puerto Rico tiene, ¿verdad?, por el mandato, un protocolo que tiene que ser firmado por el OPO, que somos nosotros, la Organización Procuradora de Órganos, y el hospital. Así que, como tú bien dices, todo proceso, desde que se inicia hasta que se recupera y se trasplanta, es un proceso ético y regulado por el gobierno federal. Así que lo ata a que es un proceso legal. Estos procesos no solamente los tienen que conocer obviamente los médicos, que quizás son los más que manejan, pero también los enfermeros, que dicho sea de paso, ¿verdad?, Mercado también es enfermero. Claro que sí. Y estos procesos tienen que conocerlos al dedillo también los enfermeros, porque los enfermeros son la mano derecha de Bien los médicos. Bien mencionado. Enfermería en todo lo que es el contexto clínico
es una pieza clave. Es la mano derecha del facultativo médico, de internista, intensivista, del cirujano de trasplante. Enfermería va de la mano al cuidado de ese paciente, ya sea un potencial donante o ya sea un recipiente de órganos. Así que enfermería en su base clínica, fisiológica, ¿verdad?, y educativa, para mí es principal, ¿verdad?, lo que es el fundamento, el cuidado del potencial donante y recipiente. Así que diste en una palabra fundamentada en el trabajo en equipo. Yo me siento orgulloso de ser enfermero. Trabajo en una de las mejores organizaciones procuradoras de órganos reconocidas en los Estados Unidos. Se hace aquí. Logramos muchos donantes, ¿verdad? Pero más que todo, educación. Por eso es que estamos aquí educando a estos enfermeros, futuros enfermeros, para que sean el enlace en un futuro para que el proceso de la donación sea más diligente, sin obviar el proceso. Diligente, comprometido en cada uno, ¿verdad?, de ese cuidado que ese potencial donante en su momento tendrá. En estos procesos legales, usualmente, ¿verdad?, con el tiempo comienzan a hacer cambios. ¿Cuáles son los últimos cambios avalados, ¿verdad?, y aceptados y aprobados en estos procesos de donación? Pues mira, por los pasados 10 años, las leyes en lo que es contempla la donación no ha variado. Sí ha variado en la parte de, y me refiero a lo clínico, ¿verdad? El cumplimiento del hospital con el OPO no ha variado. Siempre hay que llamar a su agencia procuradora de órganos. Eso no ha cambiado por los pasados 10 años, o un poquito más. Lo que sí se está enmendando y se ha trabajado, y yo creo que, ¿verdad?, en promover, es en la parte del consentimiento, es la autorización, quién autoriza a abrir ese gap, ¿verdad?, de que si el esposo no está, es una persona que únicamente se encuentra solo, quién pudiese ser autorizado para que esa persona pueda donar. Si no, si eso no se logra o no llegamos a un consenso, esa oportunidad se pierde. Yo creo que el énfasis en lo legal ha sido en promover el aspecto del consentimiento a esa persona que pueda entonces tomar decisiones por ese fallecido. En base a lo legal se crean también unas guías, ¿correcto? Unas guías. Guías tienen que ser, obviamente son las guías que son, tienen que seguirlas estrictamente. ¿Cuáles son esas, básicamente, en qué consisten esas guías? Pues mira, en el aspecto ético, ¿verdad?, en lo que es el legal, existen protocolos, y ese protocolo lo que se espera es el cumplimiento, ¿verdad? Que si yo lo comparo a lo legal, pues yo esperaría que los hospitales cumplan con ese protocolo, ¿verdad? Porque son hospitales que son auditados por el gobierno federal y en su protocolo van a hacerle, ¿verdad?, señalamientos si hay una desvariante, ¿verdad?, de lo que es el proceso, pues probablemente eso ocurra. No ocurre por la cultura en nuestro país. Tenemos una cultura educativa en los hospitales, tenemos una cultura educativa en la sociedad. Claro está, tenemos un reto en seguir educando, ¿verdad? Pero esa parte no la tocamos en el aspecto legal porque Puerto Rico cree, los hospitales creen, hay un aspecto de compromiso, más que todo es compromiso. Así que tenemos los hospitales que 100% cooperan con nosotros, están mano a mano con nosotros para poder virar ese proceso. Que en esa parte, pues nosotros en Lifeline de Puerto Rico nos sentimos bastante cómodos, ¿verdad? En que Puerto Rico cumple en todos los aspectos, ya sea cultural, legal, educación, en todos los aspectos. ¿Cómo manejan el potencial de a estos pacientes que son potenciales a ser candidatos a donación? Pues mira, dentro de ese protocolo existe la identificación temprana. Los hospitales, por unos requisitos, tienen unos criterios para poder identificar este potencial. Ahí se genera un referido y ya lo vemos en la fundación como una oportunidad, ¿verdad?, de un potencial donante. Y básicamente hay una fase en el proceso de la donación, que es identificación del referido, la evaluación clínica del potencial donante de órganos, vigilamos que el paciente esté legalmente declarado en muerte cerebral. Hay una ley en Puerto Rico, que es la ley 296 de 25 de diciembre del 2002, que contempla, ¿verdad?, y evalúa lo que es el protocolo de la donación del potencial donante de órganos. Regula todos los aspectos que es donación, muerte cerebral, lo que conlleva lo de las autorizaciones. Y luego de que obtenemos la autorización, pasamos a la fase de recuperación, de manejo del donante. Es un manejo donde entonces se nos une otra agencia, que son los centros de trasplante. Entonces conlleva un sinnúmero de comunicación con los centros de trasplante. Y luego vamos a la quinta fase, que es la recuperación de los órganos. De ese potencial donante que yo proyecté en la fase inicial de identificación, ¿qué logramos en recuperar? Y eso lo recuperamos en el hospital donde se inició el proceso. Claro que sí. Mercado, estos son temas que se hablaron durante toda la mañana, ¿verdad?
en la oportunidad que tuvieron aquí en la Universidad Católica de Ponce. ¿Algo más que quisieras compartir con todos nosotros y a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook? Agradecido, ¿verdad?, por esta oportunidad. Siempre el rol importante en estos aspectos de la sociedad es la educación. La educación es fundamental. Así que nuestro compromiso en la Fundación de Lifeline de Puerto Rico es educar. Educar enfermeros en las escuelas de enfermería, educar médicos en las escuelas de medicina, educar a todo un sinnúmero de, ¿verdad?, de población donde el tema fundamental sea centralizado a la implementar nuevas tendencias en el proceso de la donación de órganos y tejidos y poder lograr nuestra misión que salva vidas. Gracias a Alex Mercado por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por seguirnos y, ¿verdad?, y lo importante que compartan esta información, que es bien importante, y que se eduquen a través de, sobre la, ¿verdad?, la donación de órganos. Así que esto será todo, ¿verdad?, por el momento, y muchas gracias a todos los seguidores de Facebook Live. Gracias. Gracias, un placer. Igual. Si te gustó el video, compártelo, además dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Nos consigues como @revistamsp.